Lo vi, dije, eso es maceta. Y Gigante. Pero jamás lo habíamos visualizado como maceta, así ahora me que. toca lo difícil. Tengo que transplantar. Ay, me han pinchado. Hola, bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Mi nombre es Noemí de Maceta Estica y hoy vamos a realizar un arreglo que me han encargado. Es un arreglo de cactus. Bueno, al ver estos arreglos que yo tengo en casa, también me lo han pedido, me lo han encargado y pues me han dejado en realidad estas ollitas y de allí tenía que fluir mi imaginación. Me han dejado estas piedras. Y bueno, me han dejado acá el reto y pues yo tengo que hacer un arreglo, veamos cómo me sale. Así que acompáñenme, pero antes de iniciar, invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que estamos subiendo semana tras semana. Dicho esto, vamos a empezar. Y bueno, como les decía, pues me han encargado este arreglo y pues lo vamos a realizar. Y tengo estas piedritas y tengo estas otras piedras de otro tamaño, no sé cuántas van a entrar y también tengo estas ollitas. Y pues yo compré esta vasija, que por cierto acá en el Perú o acá en la zona donde estamos, que es productora de café, estamos en Cusco, Quillabamba. Pues somos productores de café acá en Quillabamba y se usa esto, bueno, se usaba esto para tostar el café. Entonces yo lo vi, dije, eso es maceta. Y bueno, yo dije, no, ahí lo voy a hacer ahí porque realmente no sé exactamente cómo voy a hacer este trabajo y esperemos que la creatividad nos acompañe, ¿no? Entonces ya lo llené de sustrato. El sustrato, pues es el que ya les enseñé a preparar. Más que a esto, adicioné piedra pómez, nada más. Eso es lo que adicioné para que pues tenga bastante drenaje. Además que este tipo de maceta de arcilla permite que la tierra sea más, o sea, se seque con más facilidad, ¿no? Ya que la misma maceta, pues absorbe, ¿no? La humedad. Entonces estas ollitas me dejaron que dice, mire, les cuento un poquito, el cliente me indica que estas ollitas su niña jugaba con ellas, tiene una hijita y pues su niña jugaba. ¿Quién no ha jugado? Bueno, ¿quién no? No, bueno, acá casi todos hemos jugado con estas ollitas, hemos jugado a las cocinitas, a la comidita, que yo soy la dueña del restaurante, pero jamás lo habíamos visualizado como maceta, así que voy a empezar, miren, justo esta piedra es. Bueno, acá tengo varias, pero no creo que use todas porque va a pesar mucho, así que no sé, me va a tocar hacer otro arreglo más. Entonces yo pensaba que esta va a ir por acá, mira, por acá. Y he conseguido estos cactus, miren, este es el viejito. Al cliente que me visitó acá a casa le gustó este, por ejemplo, ¿no? Más o menos yo ya le vi qué cosa le gusta, qué no le gusta, para poder colocar, ¿no? Mira, acá tengo esta hermosa que no me gusta tocarla. Esta es una opuntia, muy bonita, pero realmente no me gusta tocarla. Tengo esta mamilaria rubia, bonita, muy bonita. Tengo el amarillo, tengo el blanco y este es el naranjita, me encanta. Y este le voy a usar. Y este también es una mamilaria que florece rosado. Y esta otra, ¿no? Vamos a usar. Si necesito algún adicional, pues voy a ir incrementando, por supuesto, ¿no? Entonces, primero yo creo que voy a colocar los accesorios para ver cuál es lo que voy a usar. Entonces, me hago un poquito de espacio. A mí me encanta. Realmente yo disfruto hacer de estas cosas. Pero veamos qué tanto me va a salirme. Ya. Las voy a reclinar para que como que para que sea en cascada, creo. No sé, ya. A ver, y esta voy a colocar allí. No sé, veamos cómo nos va. Veamos qué armamos. A ver, vamos a ver. Entonces voy a tratar de usar. Acá tengo una crásula, la voy a retirar. Miren, esta macetita o este vasito se estaba deteriorando. Miren,
Miren, yo lo tengo así en pura materia orgánica. Y es más, ni piedras tiene. Solo materia orgánica, cascarilla de arroz. Y con lo que todo lo que les he enseñado ya a poner, ¿no? Igual el video del sustrato, por si no lo han visto, igual se los voy a poner al final del video. Al final, como recomendaciones, ahí se los voy a poner. Entonces le voy a soltar un poquito porque miren, tiene buena tierra, o sea, está buena, está excelente. Entonces no le voy a soltar más nada. Miren cómo se ha agarrado la raíz a la materia orgánica. Mira, el tronquito se ha trepado, ¿no? Miren. Entonces este voy a colocar primero. Yo creo que lo voy a colocar en la parte de atrás. A ver, vamos a ver. Miren, planté este viejito. Lo voy a poner por acá. Y yo creo que esta piedra la voy a poner delante como para que me genere escala. Miren, me está quedando así. Y en la parte de acá adelante quiero poner esta bellísima mamilaria, que por cierto, como les decía, florece rosado. Es muy bonita, me encanta. Este cactus me encanta trabajar con ella. De hecho, yo hago varios arreglitos siempre de cactus. No siempre tengo la oportunidad de compartirles, pero como les había dicho, pues ahora los videos los vamos a subir los domingos. Y por cierto, les estoy grabando en el patio. Se nos ha hecho un poco complicado porque nos daba el sol o a veces corre el viento, pero yo quería que disfruten de esta vista. Espero que realmente lo estén disfrutando. Mi intención era esa, ¿no? Y pues, como les digo, ¿no? Los domingos vamos a hacerlo y lo vamos a compartirles estas cositas que me encargan. Y pues, como les digo, yo generalmente los realizo los domingos. Les voy a mostrar a la madre de este. Es hermosa, está súper, súper grande. Para que crezca hay que irle retirando los hijos. Así la madre pues va aumentando el volumen del tamaño, ¿no? Pero es bonito también tenerla llena de hijos. Pero ese es un dato que les paso. Si quieren que crezca la madre, retírenle los hijuelos. Entonces yo me hago este espacio y le voy a plantar por acá. Y miren, bueno, la coloqué así esta hermosa mamilaria. Y voy a ir colocando también las piedritas como para llenar. Vamos a ver cómo me resulta, porque me dice que ellos son de la ciudad de Cusco. Bueno, la ciudad de Cusco es un poquito a 6 horas de acá de la ciudad de Quillabamba. Y me dicen que, bueno, yo también soy de la ciudad de Cusco, y cuando llegamos acá a Quillabamba nos quedamos, uno, fascinados con el clima que tiene, y dos, por toda la vegetación que está, pues estamos rodeados acá. Y ellos también se han ido a pasear un poco hacia la naturaleza y han ido encontrando esas piedritas. Y la hijita me dice que le decía, papá, toma, tiene magia. Papá, toma, y han juntado varias piedras que ahorita se las muestro. Y pues realmente a mí eso me parece maravilloso, y que esto pueda quedar pues con estas plantitas y ellos lo puedan recordar y además cuidar. Me motivo, realmente me emociono por estas cositas yo. Y bueno, vamos a seguir porque si no, no me iba a hablar sin parar. Así que ahora me toca lo difícil. Tengo que trasplantar esta, así que vamos a hacer eso. Esa también, miren, está súper deteriorada. Mira, a pesar de que el vaso está súper deteriorado, miren cómo está la tierra. O el sustrato, ¿no? Mira, está perfecto. Miren el sustrato, muy bueno, las raíces muy buenas. Así que no tengan miedo de usar este sustrato que es a base de materia orgánica. Por cierto, me preguntaron, han visto el video de la preparación del sustrato, y pues en la que yo uso hojas de café, hojas de cacao, porque recuerden que les digo que pues nosotros somos productores de café acá en esta hermosa ciudad de Quillabamba. Y me decían si pueden usar otro tipo de hojas. Sí, sí lo pueden usar. Se puede usar todas las hojas. La diferencia, ¿cuál es? Por ejemplo, acá yo en Quillabamba no uso la hoja de mango porque es un poquito más ácido. ¿Cómo te vas a dar cuenta que las hojas son muy ácidas o queman? ¿Cómo? Debajo del árbol vas a ver que no va a crecer nada. Entonces, ¿qué vas a hacer con esas hojas? Ah, no puedo usar, no miento, esas hojas. No, sí puedes usar, pero la vas a compostar un mayor tiempo.
Entonces las hojas, por ejemplo, debajo de un árbol que hay, a pesar de que ha caído sus hojitas, las hojas, las hierbas, ¿no? Por ejemplo, sigue creciendo, entonces buena, buena. Entonces ahí te vas a dar cuenta cuál hoja es buena y cuál hoja es mala, cuál hoja debes compostar un tiempo mayor y cuál hoja puedes usarlo hasta de inmediato, ¿no? Ese es un dato muy importante que se los paso. Ahora voy a pues trasplantar esta hermosa opuntia. Pero antes de hacerlo, quiero mandar un saludo muy especial a la señora Carmen Gálvez Arroyo, la cual me ha dejado un mensaje muy bonito, pues que ella ha tomado ya cursos, por ejemplo, de, me imagino que de suculentas, porque ella me dice que quiere poner un emprendimiento. Primero, le deseo mucho éxito para el emprendimiento que usted quiere iniciar, y segundo, también agradecerle pues por su lindo comentario que usted me ha dejado. Gracias, esos comentarios tan bonitos me motivan a continuar, y además pues me indican que estoy haciendo algo, que estoy haciendo algo bueno, que estoy haciendo, que voy por el camino correcto. Así que muchísimas gracias, señora Carmen, le mando un saludo muy especial, un abrazo grande y le deseo mucho éxito. Ahora sí, vamos a trasplantar. La parte difícil es que esta la tocas y se te llena, es por eso que como que la idea se alarga. Entonces vamos a trasplantar. Miren, así está quedando. Entonces yo esto lo voy a poner por acá todavía. Yo acá, por ejemplo, en esta ollita, en cualquiera, ¿no? Porque como quiero que vaya en escala, y también acá hay una roca y como que se ve algo vacío, entonces lo que quiero hacer es plantar esta hermosa mamillaria. Pero vamos a ver qué tan grandes están sus raíces, porque de verdad que la tengo ya un tiempito por acá. Y otra vez está perfecta. Miren, y esta es la, mire, materia orgánica, un poquito de cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz, miren, hace que la tierrita sea suelta, ¿no? Esta tierra no se apelmaza. Tiene muy buenas raíces. Mira, excelente raíz, diría yo, pero creo que voy a podar para poner en ese espacio. Por cierto, esta ollita de barro, yo ya le hemos hecho sus agujeritos, ¿no? Entonces, hacer agujerito es fácil, ¿eh? No es complicado. Entonces esto lo voy a rellenar. Vamos a ver. Yo esta raíz definitivamente voy a tener que como que cortar, porque es muchísima raíz hasta aquí. Mientras me traen la tijera, pues yo la riego muy poco. En comparación de las suculentas, los cactus pues no necesitan mucho riego, ¿no? Pero igual por el sustrato que tiene, uso el mismo sustrato. Lo único que hago es pues disminuir el riego, nada más. Si por ejemplo las suculentas yo las riego dos veces a la semana, a ellas solo una vez a la semana, ¿no? Aunque ya se me ha podrido uno por mi ayudante, que no entiende. Es mi esposo, que a veces él piensa que lo que yo le digo, pues él dice, no creo. Pero ya, cuando ya sabe que sucede lo que sucede, recién, ay, dice. Aún así es bastante. Entonces le voy a sacar, voy a aprovechar, es bastante, mire. Es bastante, mire. Entonces le voy a retirar hijuelos, voy a aprovechar. No, y así he terminado, por ejemplo, de trasplantar en esta ollita hermosa. Es más, quiero sacarle esto para que crezca esto, pero vamos a ver, lo voy a dejar por ahora, ¿sí? Pues esta sería mi primera ollita. Y a esta pequeña quiero plantarle estas de acá que florecen rosadito. Esta también florece muy bonito, florece como amarillito, bien bonito. Entonces, aquí voy a plantar esta rosadita. Miren, ya terminé de trasplantar esta hermosa mamillaria. Y pues la voy a poner ahora. Esto, justo a esta parte que me falta aún. Lo voy a hacer un poquito de espacio. Y la voy a poner un poco reclinadita. Para que haga escala. A ver. Sí, justo es, no le he puesto en la posición adecuada, pero ya. Mira, ya lo coloqué, está así, y acá tengo un espacio, entonces le voy a poner una piedrita de las que me ha indicado el señor. Miren, aquí están las piedritas que me ha traído, que todos tienen magia según su hijita. Y si no, yo creo que es
cómo la consideres tú el objeto que estés agarrando, así sea una piedra. Pues voy a buscar una piedrita adecuada que haga escala. Yo creo que esta no podía. Y mire, mejor no podía quedar. Creo, esta piedrita la puse allí. Ahora voy a pues decorar, por supuesto, con piedras decorativas. Bueno, voy a poner estas piedras amarillas decorativas, pero como para rellenar. Lo que voy a hacer es tratar de poner todas estas piedritas que me trajo el cliente, pues ya que cada una de ellas contiene magia. Entonces lo que voy a hacer es intentar colocar cada una, y a los espacios que me queden las voy a colocar con esta piedra amarillita. Así que vamos a empezar. ¿No? Yo tratando de darle escala, ¿no? Porque, bueno, al hacer un arreglo siempre se busca eso. Primero que te genere una escala, que haya una armonía al colocar la escala, y pues puedas tú también usar diferentes texturas, formas. Incluso, miren, las formas pueden ser las mismas, pero las escalas son muy importantes. Por ejemplo, acá hay una variedad de formas y colores, diría yo, y me quedó hermoso, ¿no? Esta, por ejemplo, ya tiene buen tiempo, es mía, es mía. Todos se antojan, quieren llevársela, pero no, es mía. Entonces voy a terminar de colocar. Miren, son muchas piedritas, son varias piedritas. Entonces esta la voy a dejar, creo yo, por acá. Y estas las voy a intentar poner, no sé, pero ya. Yo creo que hasta aquí, yo creo que ya tenemos escalas. Y lo que voy a hacer es ahora sí rellenar. Antes, por supuesto, vamos a como que un poquito presionar para abajo el sustrato. ¿Sí? Para que la piedra pueda entrar con más facilidad. Las piedritas, por ejemplo, no solo tienen esta función de decorar. También pues tiene una función de que, por ejemplo, si le chorrea o le riegas, el sustrato no se vaya a levantar y por tanto no vaya a manchar las plantitas, sean suculentas o cactus. Y la verdad que a mí me protege, no me da plagas, no da hongos, a mí me gusta trabajar. Lo único que tienes que tener cuidado es, por supuesto, el riego, ¿no? Pero espaciar más el riego. Que miren, así terminó, miren, terminamos prácticamente, pero tengo estas piedritas que realmente quiero pues tratar de usarlas, pero no sé, voy a intentar acomodarlas. Ay, me han pinchado. Una de las razones que no me gusta trabajar con cactus. Siempre me lleno con espinas. Usa guantes, Noemí, no puedo. No puedo trabajar con guantes. Bueno, ahora sí es el final. Yo creo que aquí ya terminamos. Traté de usar todas las piedras que se puedan. Las demás las voy a guardar, porque todavía tengo algunos arreglos que hacer para el señor, o un arreglo, dos arreglos más que tengo que hacer para él. Así que pues para eso lo voy a guardar, reservar estas piedrecitas. Espero que te haya gustado muchísimo el trabajo que me has realizado. Agradecerte por haber llegado hasta este momento del video y recordarte que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos subiendo semana tras semana. Nos vemos en un siguiente video.